Buenas a todos, chicos, chicas. Soy Pedro Chicha. Hoy estamos en Alicante en honor a mi amigo Cres, que trabaja aquí de señalero. Estamos, bueno, me acabo de dar cuenta que me falta alguna libreíta aquí porque no se ve bien lo que es el techo del aeropuerto y está ahí, le faltan como los arcos que sé que se ven, pero como formateé hace poco, vale, se ve que he perdido la librea, pero bueno, para el vuelo en sí tampoco es que sea muy esencial. Pero sí es verdad que es bonito a la vista. Vale. Pues nada, lo que iba a decir, mi amigo Cres, Interceptor en Discord, trabaja aquí de señalero de hace ya un mes o así. Y estamos en la parte de aquí donde hace la L esta, que se lo llaman el procesador, porque suele haber mucho tráfico aquí. Y bueno, le mando un saludo antes que nada a él y a todos, está claro. Y vamos a ir a Sevilla y a probar la pista 09, que creo que tiene problemas con el ILS, me ha dicho mi amigo Gus, que tiene problemas con el ILS, así que miraremos también a ver si a nosotros nos vamos, que no creo, porque Gus sabe muchísimo más que yo, y vamos a ver qué pasa, y vamos a ver si somos capaces de hacer algo. De momento el tiempo está muy bien. Un día normal como otro en el aeropuerto. Y nada, vamos a preparar el avión. Tenía por aquí unos datitos de Cimbria, si no me equivoco. Vale, aquí tenemos. Vamos a ver el block fuel. 5,8. 5,8, 13,7 el payload. 5,8, 13,7. Vamos a encender batería. Downbay power. Luces de señales de cabina. Ponemos también esto. Ya vamos a dejar alineando. Y no tendré cámaras porque actualicé la nueva del Sivo. Bueno, no pasa nada. Vamos a cargar el payload, el fuel, que era 5,8 y 13,7 el payload. Vamos para atrás, anunciamos no, empezamos a el cargo. Mientras ya tenemos el combustible, así que ponemos las bombas. Luces de posición, el no smoking, los cinturones en auto. Entonces hacemos 1, 2, 3 veces el T, encendemos, apagamos y volvemos a encender. Y esta sería la manera correcta de poner los Windows Hit. Voy ya por aquí, voy a ir a 2000. A 22.000, así que lo pongo ya por aquí. Vamos ahora a ir cargando el pasaje, vale. Y mientras tanto ya ponemos la posición inicial, tendremos señal aquí del satélite, vale, la ruta Lima Eco Alfa Lima. Lima, Eco, Zulu, Lima. Y aquí me paro porque estamos en Ibao. Vamos a conectarnos y creo que tenemos control. Voy a poner el número de vuelo aquí. Tango 2001. Así que vamos con el plan de vuelo. Aquí lo vemos mejor. El plan de vuelo. Vuelo 738. Jet 2. No sé si aquí estará esto. Bueno, no sé cómo es Jet 2, pero tampoco me importa mucho. Vale, salimos de... Vamos a quitar esto de la ruta. Y ya la tenemos ahí. Vamos a salir, ahora mismo son las... Bueno, pues a las 11 podríamos salir.
Ahora las 11, ahora bueno, las 10 y 50. Esto está bien, 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 esto está bien. Esto está todo bien, espero. Sí, entonces vamos a llamar a la torre. 118,50. A ver, 118,50 que la tengo aquí. Lo pasamos. Error. Link engaged. Y vamos a pedir copia. Muy buenos días, Alicante Torre, Julia Gol Tango 2001 con instrumental enviado hacia Sevilla. Estaríamos listos, copia. Juliet Golf Tango 2001, plan de vuelo aprobado hacia Sevilla, pista activa la 10, salida instrumental, pieza 3 alfa, QNH del campo 1010 y responde en 4503. Pues salida instrumental pieza 3 alfa por la 10, QNH 1000 y responderemos 4503, Juliet 2001. A poner yo les doy tango 2001, corrección QNH 1010. 1010, corregimos QNH. Con la acción correcta ya me he puesto a marcha de retroceso. Julius Gold Tango 2001. Llamaremos para puesta a marcha de retroceso. 4503. Vale. Vamos a ir con la rutita. Vamos ahí con la rutita, salimos, vamos, a ver, 10, Yesa 3 alfa, aquí, rute, activamos, de Yes, nos vamos por la Romeo 47, por la Romeo 47, Romeo 47, a Bravo, Lima, November, ahí ejecutamos, y entramos, vamos a poner la 09 por Vele, este 1 kilo y por Tendu, ejecutamos, ruta, leg, tan 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 tan, vale, tenemos la ruta bien, vale, entonces ya te lo cerramos aquí, vámonos al menú porque ya vamos a parar el board. Venimos aquí, cerramos la puertita, la bloqueamos aquí, aquí para este lado, aquí, ahí, bloqueado. Y seguimos con nuestra FMC, vamos a anunciar la bienvenida a los pasajeros, mientras nosotros ponemos aquí, el estimado era de 5, la reserva es 1, el index voy a mirarlo porque no se vuelve 20 y 209.46. Elisa. Transición 6000, esto lo tenemos bien, perfecto. Voy a ir encendiendo la APU. Dejamos aquí unos segundos, como siempre. Vale, ahí ya se encenderá, seguimos. Vamos a ver qué temperatura hace fuera, 29 graditos, o menos de 40. Bajar aquí, vale. Take off, salimos con 5 de flap. Los dejo ya puestos, aunque no se vayan a bajar, ¿vale? No ha sonado, qué raro. Qué raro, te sonaban. Centro de gravedad, 4,58 trimamos. Ahí está. Velocidades, 1,43. Y
Ya dejo puesto esto. 143. Fly Director. 143 sería 153. La altitud la dejo ahí en 22. Y tenemos ya PU. Perfecto. Vamos a poner ya las de logo, las de anti-collision, las de logo no necesitamos. Cinturones. Estamos en el ar de tierra. Damos servicio. Vale. Y vamos a ir preparando el pushback. Vuelo 16 Juliet alcanzando punto de espera. Vuelo 16 Juliet, he autorizado a despegar. Viento en pista de rumbo 110, 30 nudos. Autorizado a despegar, vuelo 16 Juliet. Vuelo 16 Juliet, ya ven en aire. El remolcador está en camino. Juliet Tango 001, solicitamos autorización puesta en marcha de retroceso. Juliet Golf Tango 2001, autorizado puesta en marcha retroceso encarando al sur. Puesta en marcha retroceso encarando al sur, Juliet 2001. Bueno, encarando al sur, aquí no queda otra porque nos vamos para aquí, para atrás del procesador este. Y me imagino que nos mandará a ir por la puerta delta hacia el fondo abajo, que es donde está aquel tráfico, que es la 1-0. Ok, todas puertas y compuertas están cerradas. Preparados para conectar. Bueno, pues venga, preparado para conectar, enseguida estará. Remolcador conectado y pin bypass en posición. Desconecte el freno de estacionamiento. Comenzando retroceso. Puede encender los motores. Dice Juliet, 1-0 libre. Vueling, dice Juliet, contacte en 22800, gracias. Contactamos Unicom, vuelo 16 Juliet. Gracias, que tengo buen control. Bueno, me he dado cuenta que ya han activado la segunda. La segunda. Member left. FMC, member join. Member left. Ya, entonces nos va a valer para poner, dejar preparado aquí los. Nos va a valer para dejar preparados los anuncios estos. De, vamos a ponerlos ya. Aquí. A ver si me acuerdo después de ponerlos, sería otra cosa. Vale. Salta, vale, ya tenemos los motores generando electricidad, eso sí que lo aprovechamos, apagamos APU, quitamos bleed, abrimos esto, y esto por aquí,
circulación de aire. Bueno, por ahora todo bien. Vamos a ponerlo. Operación completada. Active freno de estacionamiento. Aquí en continuo. Desconectando remolcador. Los motores. Esto es RTO. Aquí sí. Ahí. Los flaps ya los tenemos en 5. Vamos a hacer prueba de los mandos. Full right, full left, full up, full down, rudder right y rudder left. Perfecto. También. Se ha desconectado el remolcador y se ha quitado el pin bypass. Señal manual a la derecha. Hasta la próxima. Julia, no, el 2001, listos para taxi. Julia, Tango 2001, vuelo interior, puerta Delta, al punto de espera Alfa 4 de la pista 10. Por Delta, Alfa 4, pista 10, Julia 2001. Bueno, quitamos freno, aprovecho para hacer un take-off config, que es meter la potencia toda, no hay alarma, o sea que estamos configurados para el despegue. ok, pero esto lo pongo por 20, bueno, vamos a hacer una salida un poquito brusca, las dibuja así, por ejemplo el Airbus lo dibuja mejor, lo dibuja más acirculado, digamos, si la palabra me la permití. Y nada, voy a poner con una hecha 1010. Vale. También en el copiloto, ojo que no tengo cámara. También en el copiloto. Vale. Delta es esa que está ahí mismo. Delta, entonces Delta es esta, hombre, vale. Delta, no sé leer mal el Delta. Todo por no sacar la carta, que soy más vago que la chaqueta un guardia, mucho. Delta.
10 Golf Tango 2001, autorizado a despegar, viento en pista 190, a 7 nudos. Autorizado a despegar, pista 10, Juliet Golf Tango 2001. Ponemos el vector en marcha. También las luces. A ver, y nos voy de la ruta un poquito, ahí. Ahí estamos. Juliet Golf Tango 2001, contacto en 28700, gracias. Estamos Unicom, Unicom Tango 2001, buenos días. Link disengaged. Error. Ahora vamos a abrir piloto automático. Vamos a volar directos a Yes. Insuficiente fuel, pues. ¡Ja! Esta sí que es buena, él fue el que me dio el puto Cypriot, macho. Bueno, no pasa nada, porque ya es eso en vuelo lo. Suficiente fuel, dice. No creo que sea suficiente fuel.
Bueno, por aquí hago un cortecillo al vídeo y nos vemos en la aproximación y a ver qué problema tuvimos con el ILS. Venga, hasta ahora chicos, nos vayáis. Muy buenas de nuevo, chicos, chicas. Estamos ya comenzando la aproximación. Hace un rato que hemos pasado el topo de SEM. Estamos bajando por el vertical NAV. Vamos a revisar el TED2 a 2000, eso está bien. El ILS 2000 también. Lo que aquí creo que la velocidad, bueno, la velocidad la iremos controlando nosotros, porque aquí va un poco rápido, 240, ya la iremos bajando nosotros después. Ahora mismo va bien por ahí. Quería comprobar los datos de aproximación del ILS, que sabíamos que teníamos problemas. Aquí nos dice que el ILS es 111,1, con 10, y el curso 0,91. La pista mide 3.300 metros y esto de la elevación, esto no es, porque está a 83 pies, creo. Vamos a comprobar con la carta. 1.11 con 91, 1.11 con 1 y 91 el curso, 2.000 pies el ILS, los mínimos ya los tengo metidos y... Vamos con la radio, vamos a poner 111 con 10 en la radio navegación, que sería aquí 111 con 10. Vamos a poner en ambos, también en el primer oficial. Vale, y el curso 91 y 91. El comandante. Los autobreak, o sea, los autobreak vamos a ponernos en 2. Las luces las tenemos encendidas. El no smoking, vamos a tirar el mensajito este de pre-land. Que se irá cuando entremos aquí, claro. Si es que dice algo. Bueno, no se oye mucho, vamos con lo nuestro. Aquí va a girar hacia Tendu. Vamos a dejarlo ahí a 240 y aquí empezaremos a reducir. Claro, está bastante nubladita la cosa. Vamos a consultar el QNH y el METAR de Sevilla. Bilbao mismo, 1014, 25 grados. Y dice que hay visibilidad de 10 kilómetros o más y a unas pocas nubes a 4000 pies. Pero esto son más que unas pocas nubes, hermano. Bueno, bajamos el QNH, 1014. Lo vamos a dejar preparado aquí. De hecho, lo vamos a poner ya. Ser 1-4 y también en el copiloto. Perfecto. Bueno, comprobamos aquí todo esto que esté bien. Vamos a ir bajándolo ya un poquito la velocidad a este cacharro a 2.10. No olvido que estoy en Ibao, que siempre me olvido de escribir las cosillas que hay que poner. Vamos de nuevo a comprobar la radio. 111 con 10, 111 con 10, 91 y 91 en ambos. Vamos a ayudar un poquito de autobreak.
pille rieles. Claro, tenemos que bajar de 4000 para irnos de las nubes. Estamos ya en ello, los cinturones puestos, las luces, sí. Por aquí todo bien, motores en continuo también. Aquí tenemos una approach, set, altímetro, instrumento set, approach chequeado, vale, la altitud, esto también está bien. Entonces iríamos por esta. Para esta Chelly. Y la altitud tenemos 200 de 100. Y más nos queda, vamos a bajarle ya 180. Ay, no tengo que fotografiar, bueno, igual. Entonces se debe ver muy bonito. Perdóname, Antonio Sales, que es tu tierra y no la tengo bien puesta, leche. Vale, ya vamos por 200, vamos a sacar algo de flap. Que me baja 160, podemos armar el burlot. Vale, es que no sale lo de burlot aquí, es verdad, debería salir. Vamos a ir bajando 160, bien. Estará 2000, así que bájanos ya para abajo a 2000 pies. Seguimos con flap. Thousand to go. Seguimos con flap. 2500. Sacamos el tren, le ponemos las luces del tren, armamos a probe, a ver si nos pilla, ya debería habernos pillado. Aquí está, ya nos ha pillado. Por los 160 estamos bien. El light scope, flap full. A ver ahora donde llegamos al punto Foxtrot, debería pillarnos el light scope. Vamos a ver. Es Cat 1, o sea que no nos va a ser el ultralar, me parece. Todavía lo tengo muy dominado, ahí vamos más o menos bien. Ahora debería empezar a bajar. Vamos a ver si nos pilla. Vale, esto lo estoy haciendo para comprobar, para los que digan que ha gusto la, para comprobar el problema que tuvo mi compañero Hugo. Y veo que no, ahí nos pilla GS, o sea que está funcionando en principio. Pero creo que esta categoría, eso sí que soy medio berrulillo, hay un montón de cosas todavía que no sé. Es decir, con esa categoría 1 nos hace un tolán, que creo que no, de momento nos está bajando. No, porque no tendría que poner aquí LAN 3 o algo de eso. Pero sí parece que nos pilla.
menos nos pilla el ILS bien, nos pilla la frecuencia, nos orientó y nos hizo descender. Mira, LAN 3 pone. Entonces, vamos a ver, porque algo teníamos mal a lo mejor. Hay veces que a mí me ha pasado que no coge algunos, ¿eh? En Madrid hay una pista, no sé si es la... no sé cuál es ahora mismo, pero hay una que no me pilla a mí el ILS. Bueno, pues en planeo vamos bien. Vamos a bajar ya a la velocidad de referencia. Ahí estamos. Flap verde. Tren en verde. Flap en verde, vamos a armar autobreak. Vale. Speed brake, perdón, autobreak lo tenemos en 2. Luces, todo puesto. Mensaje aquí, que le damos. Turbulencia, nada. A aterrizar el avión, lo que nos queda. Que lo vamos a hacer. No dije nada de... 400 300 200 minimums 100 50 40 30 20 10. Bueno, pues ahí vemos el autolab. Quitamos reversa. Freno. Mira, lo que no sé si salimos por la izquierda o salimos por la derecha. Igual. Vamos al autopilot. Y creo que sí, que salimos por la derecha. Vamos a quitar flap. Por la izquierda, perdón. Seguimos por aquí. Quitamos los puntos freno. Estoy seguro que fuese que la pista correcta para... No, pues no lo es, porque está... debería haber sido la... la 27. Pero como queríamos probar lo del ILS para nuestro amigo Gus, pues nada. A ver. No me complico la vida y... aquí mismo delante hay uno. Bienvenidos a Sevilla. Ha sido un placer hacer este vuelo, siempre lo digo, y para probar las cosillas con Gus, vimos que no funcionó el ILS. Y aparte saludar a Intersector, que trabaja en el aeropuerto de Alicante, más conocido como CRES, y a Antonio Sales, que vive aquí en Sevilla. Le mando un fuerte abrazo y a todo el mundo que esté viendo el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!